Gracias por seguir con nosotros aquí en Ciudad Capital y tenemos como todos los martes, ya le echamos poquita pólvora acá a la mesa, nuestro querido amigo Elías Flores Gallegos del despacho Flores Gallegos y conexos de la República Mexicana, porque son como 30 ya. Y aliados. Y aliados. Elías, ¿cómo te encuentras? Y Lugo, muy bien, gracias. Elías. Eras, muchas gracias por recibirme nuevamente. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, fíjate, contento por el tema de la jornada electoral. Muy impactado por la apabullante victoria de Morena. La verdad, sí sabíamos que iba a ganar, pero no sabíamos que iba a ganar por un margen tan grande. Y hay cierto sector de la población muy contento, otros no tanto, pero lo que sí es que esto tiene que ser un llamado a la unidad, a la reconciliación. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, tendrá que gobernar para todos y todas las mexicanas. Y en ese sentido tiene que privilegiar la unidad, la armonía, la reconciliación de todos los sectores de la población. Tenemos los niveles más altos de violencia jamás vistos en la historia del país. Ayer mataron al director de Seguridad Pública de San Luis Río Colorado. Ayer mataron a una alcaldesa en Michoacán. Ayer asaltaron aquí en Mexicali una joyería. Los niveles de inseguridad están por los cielos. Pero nada brilla si una ciudad es insegura, si un estado es inseguro, un país es inseguro. Nada florece, nada funciona por la inseguridad. El inversionista local no quiere invertir porque lo van a asaltar, porque le van a cobrar piso, porque lo pueden matar, porque lo pueden asaltar. El inversionista extranjero no quiere venir. El discurso del exterior dicen que sí vienen, pero la realidad es que no están viniendo. A pesar del gran esfuerzo de nuestra gobernadora Marina del Pilar, la verdad es que hay que reconocer que ha hecho un excelentísimo trabajo en muchas de las áreas, sin embargo, no ha tenido el apoyo ni la venia del gobierno federal hasta este momento. Yo espero que la nueva presidenta venga y nos dé el apoyo a los bajacalifornianos que ocupamos. Tenemos que tener municipios seguros, ciudades seguras, las calles seguras, para que todo pueda florecer. De otra manera no florece, como bien lo comentabas ahorita. La inseguridad opaca y apaga todo. Elías, más allá del resultado, ¿no? Hubo muchos episodios violentos, los podemos llamar así, no tantos probablemente como en 2021, pero lo platicábamos, pareciera que seguimos teniendo una deuda de impunidad, derivada de la impunidad, porque no se sancionan los delitos electorales, se robaron urnas, hubo agresiones físicas, pero pareciera que todo se va a quedar en el calor de la jornada, ¿no? Fíjate que estuvo más tranquila que la vez anterior. Sí, claro, sin duda. Definitivamente. Pero sí tenemos una buena fiscalía electoral que tiene que ponerse las pilas. Nadie sabe quién es, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué hace cuando no es época electoral. Yo creo que debería de aprovecharse más esa fiscalía para otros temas. Y se ocupa porque la fiscalía ocupa gente ahorita. Entonces, la verdad es que sí. Fue leve comparado con otras ocasiones, pero hay que poner a chambear ahí a la, creo que es una dama la que está ahí al frente, ¿no? Pero lo que también llama mucho la atención es que y preocupa, gana la presidencia Morena, avasallan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por uno, dos, máximo creo que tres senadores no tienen la gran mayoría. Y eso puede ser preocupante porque vemos que puede haber revanchismos, especialmente yo veo el tema del Poder Judicial Federal, especialmente, porque con esta mayoría en el Congreso y el Senado pueden hacer y deshacer, puede cambiar el sistema democrático del país totalmente y podemos dejar incluso de ser una república porque actualmente la presidenta cuenta con esa mayoría. Sí veo que podemos correr el riesgo de que por algún capricho esto pueda cambiar en perjuicio de todos. No hay contrapesos ni en el legislativo ni tampoco lo va a haber en el poder judicial. Y eso es grave. Desde fuera lo ven, otros países sí lo han estado criticando, temen que México se pueda volver en un país
inestable. Vimos cómo la Bolsa Mexicana de Valores ayer tuvo un repunte negativo. El dólar también ayer se disparó. Entonces, eso es una mala señal para los mexicanos de que hacia el exterior el nivel de confianza de México baja. Y al bajar el nivel de confianza hacia el exterior, esto puede generar una economía, una crisis en el país, y esto se va a ver repercutido en más pobres. Oye, sí, es preocupante. Pero va más en el sentido de que nadie esperaba que... lo analizaban economistas. Al mercado nacional e internacional no le gusta la zozobra o la especulación o los cambios bruscos. Nadie esperaba que Moreno fuera a obtener la mayoría del Congreso. O sea, es decir, el dólar no incrementa porque gana Claudia Sheinbaum, sino por la manera en que ganan, y es así como el mercado no sabía, porque hubo mucha especulación por parte de la oposición. O sea, hubo mentiras por parte de la oposición de que ellos estaban muy pegados o qué tal. Cuando ganan de una manera tan avasallante, pues se dan cuenta de eso. Es un movimiento que pues no resulta típico cuando se entiende un poco cómo se maneja el mercado de valores. Pero sí, te quiero preguntar, Elías, ¿realmente la culpa aquí la tiene la oposición? O sea, es decir, no hay una oposición fuerte como tal para que existan verdaderos contrapesos ni en el Congreso de la Unión tal. Tan así que ganan los mismos mejores perdedores, que son los diputados y senadores de lista, que son los dirigentes de los partidos. Además, ¿no? Sí hubo gobiernos en los que el PAN sí ganó, por ejemplo. Pero en el Congreso de la Unión, pues, por ejemplo. Pero yo digo que sí era posible realmente tener un resultado positivo, nomás que la oposición no lo logró tener, ¿no? Sí, no hay una oposición, ¿no? Uh-huh. No, pero sabes que yo lo veo al revés. Es yo, que ni modo que, Morena diga, voy a perderlo. Yo al contrario, sí veo una Morena sumamente fuerte. Sí, claro, fuertísimo. Sumamente fuerte. Y la verdad que no tenía rival uh-huh. rival y no había oposición. Aplastó desde uh-huh. siempre, durante estos 6 años estuvo aplastando la oposición. La oposición no se venció el domingo, se estuvo venciendo desde que el presidente AMLO tomó uh-huh. protesta de su cargo. Entonces, no tenía competencia realmente. Entonces, yo no veo que hubiera oposición desde el inicio, uh-huh. pero veo un Morena sumamente fuerte, a tal grado de que la oposición, por más fuerte que estuviera la oposición, no le llegaba, ¿eh? Uh-huh. No le llegaba. Era un pleito común entre un joven de 20 años contra un niño de 5 años. Así era. No había manera de que ganara. El PAN es un niño de 5 años. Así le vas a saber. Sí, no había manera. ¿No crees que Morena es tan fuerte porque la oposición es muy débil? O sea, es a partir de la oposición que Morena se fortalece, porque ya lo decías, la gran asignatura pendiente de Morena es la seguridad, sí. tema de desaparecidos, uh-huh. tema incluso sí. del mal manejo del tema jurídico. Salud. ¿No? Salud. Y no lo puede contrarrestar, uh-huh. pero es por lo que la oposición es muy, muy mala, ¿no? Yo sigo insistiendo, la mujer es mucho, muy, muy fuerte. No hay oposición que le llegue a los talones. Esa es la realidad. Yo como marinista, la verdad, deseo que al Estado le vaya bien, que la nueva presidenta claro. venga y nos apoye. Si le va bien a nuestra gobernadora, nos va a ir bien uh-huh. a todos. Y el principal reclamo, que es el tema de la seguridad, yo pido, deseo, imploro y me gustaría, encantaría que le permitieran a la gobernadora que designara a su propio secretario de Seguridad Pública en el Estado. Uh-huh. Que no se lo impongan como un mando militar. Claro. Que nos dé la oportunidad a los bajacalifornianos de poner gente de Baja California que venga y que quien conoce los problemas de la sociedad bajacaliforniana y nos ayude a resolverlo. Pero no queremos más gente de fuera, más militares que vengan a intentar a querer resolver los problemas de inseguridad, que no los resuelven. Seguimos teniendo el mismo problema, el Generac, Tizoc, Aguilar, sigue haciendo nada. Los resultados son nulos. Necesitamos que se hagan a un lado los militares del tema de seguridad uh-huh. y permitan a los bajacalifornianos a poner gente que debe de resultados, y que permitan a la gobernadora que designe los mejores elementos para que el trabajo que ella está haciendo realmente rinda los frutos que nosotros queremos. Insisto, con inseguridad nada florece en el Estado. Muchas gracias, Elías, por andar acá. Amigos, al contrario, ya venía la idea. Elías Flores Gallegos, ya saben, ahí su despacho de abogados.
son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.